Tenemos una entrega más de su canal Cryptonomy. En este video, que lo quiero hacer muy rápido porque las oportunidades de arbitraje no dan espera, debemos hacerlas cuando aparecen, y en este instante apareció una. Recuerden que ya en otro video les había explicado qué es Arbi de Bot, cómo se instala, cómo se usa, para qué nos puede servir, y pues este es un video que no había podido hacer porque la tendencia bajista y la corrección tan fuerte que el mercado tiene, no había dado oportunidades de avance para poder hacer una opción real de arbitraje. Recuerden que el comando para poder acceder es /apps, lo pueden buscar ya sea de esta manera o simplemente con darle clic aquí en menú van a encontrar de segundas la opción de apps, que es la que más nos interesa, y aquí vemos que nos está ofreciendo una opción de arbitraje bastante interesante en Astroport. Nos está ofreciendo Luna contra B-Luna un 3.02% de rentabilidad. Si se hace en TerraSwap, un 3.14%, lo cual está genial. Y si se hace en Luna contra Luna X en Astroport, es 3.33%. Entonces, ahí esto ya vale la pena, y lo quiero hacer muy rápidamente aquí dentro de TerraSwap. ¿Cuál es el proceso? Dentro de TerraSwap convierto Luna a B-Luna, y luego dentro de Anchor Protocol convierto ese B-Luna a Luna. Ese es el circuito y se los voy a mostrar acá en vivo. Entonces, en TerraSwap, que es donde tengo que entrar, aquí entro primero en TerraSwap. O debo previamente tener conectada mi Terra Station Mobile o la Terra a través del plugin que se utiliza para el navegador, ¿no? Aquí yo lo tengo conectado con mi Terra Station Mobile. Entro en Swap y primero tengo que revisar qué tengo en mi wallet. Para hacer este video en vivo no estaba preparado, tengo un Luna apenas, no importa, lo importante es poderlo hacer con algo, porque las opciones de arbitraje, y hay 3 B-Lunas, listo, 3 B-Lunas y hay un Luna. Entonces eso es lo que voy a hacer. Lo primero que tengo que hacer es tomar el máximo de Luna y lo voy a convertir aquí a B-Luna. Estas opciones hay que hacerlas muy rápidas porque la opción de arbitraje se puede cerrar en minutos. Entonces, convierto todo lo que tengo en Luna a B-Luna para dejar todo lo que tenía en mi wallet dentro de la misma, el mismo token que es B-Luna. Necesitamos dejar todo en B-Luna. No está respondiendo rápido, espérenme, me vuelvo a conectar porque puede ser que haya perdido la conexión. No, este no es. Lo voy a conectar con la wallet a mi Terra Station Mobile. Entonces, como lo vemos aquí, ya me pide conectarme, acepto la conexión. Ahora sí, le digo que el máximo de Luna lo convierta a B-Luna. Lo quise hacer en vivo. Le presento excusas a los que ya saben mucho y no quieren ver toda esta parte operativa, pueden adelantar el video, pero pues la gran mayoría estamos aprendiendo, entonces por eso lo hago de esta manera. Se bloqueó esto. Cuando les pase esto, le oprimen Shift F5 dentro del navegador para que recargue la conexión y refresque la conexión, y aquí ya pueden volver a hacer el proceso. A veces se quedan las plataformas pensando o procesando y no nos permiten hacer la conexión. Aquí ya en mi Terra Station Mobile aparece la opción, le doy registrar, confirmo biométricamente, apruebo, y más o menos se tarda entre 8 y 10 segundos máximo en responder.
Mientras tanto voy a ir abriendo aquí la página de Anchor para ganar tiempo. Esto no lo tenía preparado, apenas vi la opción dije grabo el video, porque no es tan fácil que se den estas opciones de arbitraje. Y entonces aquí ya estamos en los B-Assets. Recuerden que el primer proceso es convierto en TerraSwap, como me lo dice aquí el bot de Telegram. Paso 1, convierto mi Luna a B-Luna dentro de TerraSwap. Paso 2, dentro de Anchor Protocol, convierto B-Luna a Luna. Si ven que aquí ya hay un problema con la operación, vamos a ver si quedó. Si quedó la operación, aquí nos va a mostrar solo B-Lunas. Sí, sí quedó la operación, listo. Ahora sí nos vamos a Anchor Protocol y aquí vamos a B-Luna Luna. Aquí el proceso que tenemos que hacer es de Borb, porque vamos a convertir B-Luna a Luna. Y aquí le decimos que utilice el total de B-Luna, que son 4.6. Recuerden que dentro de Anchor Protocol la conversión se hace de 1 a 1. O sea, si yo tengo un B-Luna me dan un Luna. Pero hay que tener en cuenta esto. Si yo hago un Borb instantáneo, me pagan menos. Miren. ¿Sí? Si yo hago un Borb instantáneo, voy a recibir menos que si lo hago en normal. Esto se demora 21 días, pero no importa. Aquí lo importante era... solo imaginen esto. Si yo tuviera, no sé, 200 lunas, lo convierto a B-Luna y luego... por devolverlo de B-Luna a Luna le estoy sacando un 3% a esa operación sin riesgo. Eso es lo interesante de este arbitraje. Entonces quería hacer la prueba aquí pequeña para mostrarles a ustedes que tengo 4.62 B-Lunas, como lo muestra aquí el Arbi, el bot de Arbi. Si yo convierto Luna a B-Luna estoy obteniendo un 3.14% de utilidad. Entonces el proceso que hice fue entrar a TerraSwap, que es la mejor opción. Nos lo muestra aquí el Arbit de Bot, nos dice que en TerraSwap, convirtiendo Luna a B-Luna, le sacamos un 3.14. Pero ¿cómo materializamos este porcentaje de utilidad del 3.14? Pues convirtiendo de nuevo B-Luna a Luna, y eso lo hacemos en Anchor Protocol. Aquí en la sección de B-Asset, entramos en Luna, B-Luna, Min and Borg. Y aquí el proceso es, min es convertir Luna a B-Luna y Borg es el contrario, B-Luna a Luna. Entonces, para que quede claro, ese es el procedimiento. Lo explico acá un poco mejor, porque estaba dando por sentado que esto ya lo había explicado y no lo he explicado. Entonces, min es pasar de Luna a B-Luna, ¿sí? Y Borg es pasar de B-Luna a Luna. Ya con esto ya queda claro el tema, ¿sí? Borg es pasar de B-Luna a Luna. Entonces aquí hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Le estoy diciendo que tome todos los B-Lunas que tengo y los pase a Lunas y me los... la paridad es 1 a 1. Si se dan cuenta, si tengo 5 B-Lunas me voy a poner 5 Lunas, pero si hago el Borg en estas condiciones de 21 días, si yo hago el quemado instantáneo, me van a dar menos porque me está cobrando un 5% de slippage. ¿Sí? Entonces, no les recomiendo hacer esa opción porque no, se perdería ese 3%. Y entonces aquí simplemente me van a cobrar 0.2 centavos de dólar por hacer esta conversión. Sí, tengo que esperar 3 semanas, pero bien vale la pena porque me estoy sacando un 3% ya. Y en este momento de caídas de todo el mercado, de corrección fuerte, pues sacar un 3% sin riesgo está genial. Y eso es simplemente lo que hago aquí. Ya le doy Borg. Me pide confirmar en mi TerraStation Mobile. Confirmo. Autentico biométricamente la transacción. Y ya, eso es todo lo que quería compartirles. Cómo aprovechar el arbitraje dentro de Terra Ecosystem, o del ecosistema de Terra, para sacar utilidades en medio de esta
crisis o esta corrección tan fuerte en la que estamos en el mercado, pero este tipo de opciones nos permiten sacar utilidades aún en mercados bajistas, y estas opciones son las que me gusta transmitirles y compartirles en el canal, para que no se desesperen, se enfoquen, mantengan su atención en lo que realmente importa, y de esta manera pues le saquemos un provecho. Aquí se está demorando un poco en responder la operación, pero ya eso es cuestión de, me imagino que gracias a que se dan estas nos reportó error. Aquí en el celular ya me reportó exitosa la transacción. Entonces aquí simplemente esto les puede pasar, por eso es bueno hacerlo en vivo, para que ustedes sepan a qué se pueden enfrentar. Aquí ya quedó, miren, ya no hay belunes, ¿sí? Ya no hay belunes, ya la operación quedó en firme. Entonces, aunque generó un error, lo alcanzó a validar en la Terra Station Mobile, y por lo tanto la operación quedó confirmada. Este era todo el circuito que quería mostrarles. Aquí hay más opciones de arbitraje. Si ustedes se dan cuenta, siempre tomen la precaución de hacerlo en tiempo real, o sea, le dan el comando y ya. En este momento son las 12 y 34 del mediodía y esto es lo que hay activo. Miren que ya bajó un poco la opción, nos daba 3%, 3 punto algo por ciento. En Astroport la sigue manteniendo. Miren, en este momento es mejor hacer el swap en Astroport porque da 3.07%. Si lo hacemos en Luna contra Luna X, Lunax, nos da 3.32. entonces, nada, esto es todo lo que quería compartirles en este video. Recuerden que aquí en el menú de Others se pueden ver otras alternativas como esta. Mire, Luna contra Celuna, que está ofreciendo el 3.87%. ¿Dónde se aprovecha esta de Luna contra Celuna? En Prism Protocol es donde podemos convertir Celuna a Luna. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Convertimos Luna a Celuna dentro de TerraSwap, como lo vemos aquí, y en Prism Protocol convertimos Celuna, aquí lo podemos hacer, Celuna contra Luna. Entonces, esto es de revisar mucho, hay que estar mirando las plataformas, mirando los slip page que cobran, si las conversiones son reales. A veces esta información no es precisa, tiene latencias, entonces siempre confirmen. Miren esta, por ejemplo, de Prism contra XPrism, 11.84. ahora, aquí el tema es que en Prism yo puedo convertir Prism a XPrism, pero el punto es en identificar en qué otro portal convierto el XPrism a Prism para convertir esta utilidad en algo real, porque aquí me la muestran cifras teóricas. Lo importante es verlo en la práctica, ¿sí? Entonces, esta operación que hicimos en el día de hoy se las pude comprobar porque ya me había puesto en la tarea de ver dónde puedo hacer las conversiones. Y Luna contra Beluna, pues ya lo había revisado, por eso lo tenía fresquito y sabía cómo hacerlo dentro de Anchor Protocol. Pero no todos, por ejemplo, aquí el de Prism contra XPrism, si yo pongo 10 y los convierto a XPrism, me da 10.45. ¿Sí? Se dan cuenta que no me está dando toda esta diferencia de la que habla aquí. Entonces, siempre comprueben la información del ArbiBot porque puede tener imprecisiones. Sí, eso es apenas entendible. Manejar tantos volúmenes de información y la latencia también impacta. Entonces, nada, esto es todo lo que quería contarles en este corto video. Por fin se dio la oportunidad de hacer el arbitraje. No habíamos podido hacer la parte práctica de esta alternativa que ya está pues completándose el día de hoy. A todos ustedes, gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.